Hola amigos, bienvenidos a este su programa Encuentro con Líderes. En esta edición estaremos cerrando las fiestas navideñas con el Día de Reyes. Nosotros estuvimos en Brooklyn para asistir al desfile y a la parada en Williamsburg. Presencia, gracias a nuestro público general. Brooklyn, Coney Island, Elis Agrada, gracias señor, gracias, muy amable. Presidente Radames, por esa gran iniciativa que han transcurrido 20 años, Clemencia, que definitivamente para mí es una gran sorpresa. Y Martina Reyes. Señores, directamente de esta Grand Avenue, más conocida como Avenida Puerto Rico. Bueno, la familia Rodríguez en este momento también. Besos. Bueno, mi nombre es Aurea, yo me siento muy feliz compartiendo en la Parada de los Reyes Magos, el comité, y ayudando para los niños, trabajando para los niños especialmente. Y le damos las gracias y estamos muy contentas de estar con el presidente porque él es un hombre muy humanitario y le gusta el trabajo que está haciendo. Se siente muy feliz, muy contento de estar en esta parada. Mi nombre es Siki Manuel y hoy tuve una experiencia bien linda aquí en los Días de los Reyes en Nueva York. Para mí los Reyes es una cosa familiar y siempre desde pequeño lo he vivido y lo he gozado. Y ya tú sabes, mi gente, no dejen de estar con su familia todo el tiempo. En el Galán de la Salsa y estamos tocando hoy aquí en la fiesta de los Tres Reyes con Rocky Rivera y el grupo. Mi más reciente disco de larga duración se llama Que las dos me quieran, Héctor Ramos, el Galán de la Salsa. Lo pueden adquirir en las tiendas o si no en CD Baby o YouTube. Una tradición que todos los años hacemos y nos sentimos con energía, con todo el frío que hace, pero nos sentimos bien y contento de haber hecho el desfile con la música de nosotros, típica de Puerto Rico. Primero que nada, el 20 aniversario de los Tres Reyes Magos es una tradición centenaria. Los Tres Reyes Magos son de Asia, Europa y África, que fueron y siguieron la estrella para honrar al niño Jesús en el pesebre. Y lo que estamos haciendo aquí es lo que significa la tradición de los Tres Reyes Magos, dar, compartir y específicamente los niños. Bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber terminado de celebrar 20 años, 20 aniversario. Realmente Dios nos ha dado la oportunidad de en alguna forma traer aquí a Brooklyn el conocimiento de la tradición de los Tres Reyes Magos, que como ustedes saben es algo muy importante en nuestros países latinoamericanos, especialmente Puerto Rico.
Así que esperamos que en años sucesivos podamos continuar trayéndole aquí a los niños de la comunidad de nuestro concepto de los Tres Reyes Magos. No es que tengamos nada en contra de Santa Claus, ni mucho menos, sino que pues los reyes en Puerto Rico el día 6 son algo súper importante. Gracias. Buenas tardes, yo soy la señora Ana Ramos, soy de la parroquia de Most Holy Trinity y St. Mary. Estoy aquí ayudando porque yo pertenezco por 15 años a los Reyes Magos y me encantan los niños. Estoy en el comité porque como me gusta trabajar con los niños, siempre trabajaba con niños, antes tenía la profesión de maestra, trabajaba con niños y ahora ayudo a los niños de la comunidad. Y es un placer en los 20 años, concluir estos 20 años porque es un trabajo muy fuerte, pero nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ese trabajo y felicitaciones al fundador que es el señor Radamés Millán. Y en este Día de Reyes también está presente la Biblioteca Rodante de Brooklyn para promover la literatura en los niños a edad temprana. Nosotros somos de St. Nick's Alliance, somos una organización local y estamos aquí únicamente para promover la literatura. En el área del norte de Brooklyn creemos que es una prioridad que los niños comiencen de temprana edad a ser familiarizados y a crear el gusto, ¿no?, de la literatura, de empezar a leer. Sí, nosotros tenemos relaciones con bastantes escuelas en el área, entonces lo que hacemos es que este autobús va a diferentes escuelas, se abre, los niños pueden entrar y aquí hay bastantes libros para diferentes edades y así ellos pueden empezar a tener un poco más de gusto, ¿no?, de la literatura. Esa es una. La otra es de que en el verano vamos a los programas de verano para los niños también y a los programas que son después de la escuela para presentarles los libros y así los niños pueden entrar poco a poco aquí. Y hay también actividades, hay a veces que se hacen actividades especiales artísticas o culturales también para que se emocionen un poco más. Hola amigos, nos encontramos en el Distrito 2 celebrando el cumpleaños de Carlina Rivera. ¡Hi everybody! People here supporting me. Thank you so much for being here. I am incredibly humbled to face this room. I've had people here that I've met for the first time, and I have people here that have been with me since I was a young girl. I just got to give a couple of special shout outs because I mean, I got people here that were with me in the playground in like second. Para mi gente aquí, siempre para adelante, mi deseo es una campaña con orgullo y con amor. And that we have a campaign that is full of pride and full of love, and that we keep moving forward no matter what. No matter what happens, we keep it moving, okay? We got you, babe. We got you. My name is Arielle Palitz. I live in the East Village. I'm a native New Yorker, and I work with Carlina Rivera on her campaign for City Council District 2. And tonight at the Garrett East on Avenue A, we're celebrating her birthday and also doing a fundraiser for her amazing campaign. She's a local Lower East Sider, and we all really believe in her. Every event, there's more and more people. And we, Carlina, feliz cumpleaños desde lo más profundo de mi corazón. Y yo sé que es muy difícil hablar en nombre de toda una comunidad, pero yo no tengo ninguna duda de que la comunidad te siente como algo de nuestro, porque tú eres una niña nacida y crecida en nuestra comunidad. Feliz cumpleaños. Oh, my name is Paul Guerin. The resident of the Lower East Side since the late 70s and a supporter of Carlina Rivera for City Council. Happy birthday, Carlina. So, yo estoy muy, me siento muy confidente en que Carlina podrá sobrellevar el trabajo que es necesario para lidiar y trabajar con la comunidad. Nuestra comunidad que es bien diversa y tiene necesidades muy diversas. Yo vengo a celebrar el cumpleaños de Carlin Rivera. Yo vivo en la comunidad, la conozco desde que está en su vientre y vengo a felicitarla
y espero que voten por ella. Y ha hecho un gran labor en la comunidad y por eso estoy aquí para apoyarla en la carrera que ella está corriendo para concejal en este año que 2017. Mi nombre es Jesús Salas. Bueno, yo soy el reverendo Roberto Román y estoy compartiendo y celebrando a Kalina Rivera y apoyando su campaña. So, happy birthday to Kalina. Happy birthday, Kalina. We love you and wish you so much this year. Good luck. Saludos, mi nombre es Jorge Jiménez. Soy activista en la ciudad de Nueva York. Un saludo para Kalina Rivera. Feliz cumpleaños y que tengas un año lleno de buenas expectativas y de retos que te permitan cumplir con tu meta de convertirte en la próxima concejal para el distrito número 2. Sí, claro, es mi cumpleaños hoy, a celebrar otro año en este barrio donde yo tenía toda mi vida, en el mismo edificio, pero en esta área, en East Village, en Lower East Side, que es mi corazón, a celebrar mi cumpleaños con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia y con toda la gente que me apoya en mi campaña para ser miembro de concejal. Es bien importante a mí otro año, un año nuevo, un año cuando y no sabemos qué viene, qué viene con el nuevo presidente, pero que sabemos, es aquí, en Lower East Side, en el Distrito 2, que vamos a pelear para nuestros derechos y para cosas como vivienda accesible, para parques, para escuelas, para gente latino y también para todo el mundo, todos los residentes que viven aquí, un año nuevo, mi cumpleaños, mi campaña a ser miembro de concejal, pero también a representar mi corazón, mi barrio. Canal 23 y este es su programa Encuentro con Líderes apoya la causa Latinos Unidos por Haití. Unámonos por un fin solidario para ayudar a las víctimas del devastador huracán Matthew en Haití. Los esperamos. Desde Chicago, la ciudad donde comenzó su fulgurante carrera a la Casa Blanca, Barack Obama, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, se ha despedido defendiendo su legado y llamando a la unidad. Democracy can buckle. La democracia se puede tambalear cuando cedemos al miedo. Por eso, durante los últimos 8 años, he trabajado para darle a la lucha contra el terrorismo una base jurídica firme. Por eso hemos acabado con la tortura, hemos trabajado para cerrar Guantánamo y reformado las leyes que rigen la vigilancia para proteger la privacidad y las libertades civiles. La tasa de desempleo está cerca de su nivel más bajo en 10 años. La cifra de no asegurados nunca ha sido menor. El coste de la sanidad aumenta a su ritmo más lento en 50 años. Y si alguien puede idear un plan que sea mejor que las mejoras que hemos hecho a nuestro sistema sanitario, que cubre a tantas personas a un menor coste, lo apoyaré públicamente. Joe Biden, tú fuiste la primera decisión que tomé como candidato. Y fue la mejor. Decision I made as a nominee and it was the best. Michelle. You took on a role. Asumiste un papel que no habías pedido y lo has hecho con gracia, garra, estilo y humor. Has hecho que la Casa Blanca pertenezca a todos. And good humor. Me hace sentir orgulloso y este país también.
Ha sido el honor de mi vida servirles. No voy a parar, de hecho voy a estar ahí con ustedes como ciudadano todos los días que me queden de vida. Les pido que crean, no en mi capacidad para lograr el cambio, sino en la suya. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. Sí, podemos, sí, lo logramos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Yes, we can. Thank you. God bless you. Michelle Obama dedicó su último discurso como primera dama de Estados Unidos a los jóvenes. Durante un homenaje a los consejeros escolares en la Casa Blanca, Obama hizo un guiño a aquellos que vienen de otros países. If you or your parents are immigrants, si tú o tus padres son inmigrantes, dijo, deben saber que son parte de una orgullosa tradición estadounidense, la inclusión de nuevas culturas, talentos e ideas. A los jóvenes también les pidió vivir sin miedo y a reconocer la diversidad como parte de ser estadounidense y no una amenaza. La diversidad es lo que somos, señaló Obama. Quiero que todos nuestros jóvenes sepan, añadió, que este país les pertenece a ustedes, a todos, de todos los orígenes y formas de vida. No dejen que nadie les diga que no importan o que no tienen un lugar en nuestra historia estadounidense, porque sí lo tienen. Obama igualmente hizo referencias al respeto a los distintos credos y religiones y entre lágrimas apuntó que sus funciones como primera dama durante los últimos 8 años fue el mayor honor de su vida. La educación ha sido una de las prioridades de Michelle Obama en la Casa Blanca, al igual que promover la alimentación sana y el ejercicio físico, y trabajar para mejorar las vidas de los veteranos de guerra y sus familias. Donald Trump reconoce los ciberataques electorales rusos, lo que ha negado rotundamente en su primera rueda de prensa desde la victoria electoral y a 9 días de llegar a la Casa Blanca, es la autenticidad de los informes difundidos en las últimas horas sobre supuestas operaciones de agentes rusos que podrían incluir material lo bastante comprometido para él como para chantajearlo. Son noticias que no tienen sentido, ha dicho. Creo que es una desgracia que saliera a la luz pública esta información. Trump añadió que esos informes nunca tendrían que haberse escrito, nunca tendrían que haberse hackeado y nunca tendrían que haberse difundido. Gente enferma ha creado toda esta basura, concluía. Evitando las preguntas de algunos medios a los que acusó de intoxicar a la opinión pública, Trump sí que terminó reconociendo que él también creía que Rusia estuvo detrás de los ciberataques realizados en el proceso electoral que culminó con los comicios del 8 de noviembre y de los que probablemente salió beneficiado. No tendría que haber ocurrido, de todas formas, decía, Rusia es una nación que respetará mucho más nuestro país en cuanto ocupe la presidencia. Donald Trump también anunció durante la rueda de prensa que cederá todo el control de sus negocios a sus 2 hijos adultos y a un colaborador, aunque no liquidará sus activos en las empresas que hasta ahora dirigía. Can you categorically deny that did not happen, sir? Los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos tendrán que pedir visado. Ya no se aceptará a quienes pisen suelo cubano y lleguen sin papeles. El jueves, Obama puso fin con efecto inmediato a esta medida. En teoría, solo el Congreso estadounidense puede abrogar la ley, pero en la práctica, el secretario de Justicia estadounidense puede acelerar el proceso. El nuevo acuerdo migratorio, negociado durante más de un año por ambos países, ha sido acogido con satisfacción por las autoridades de La Habana. Con la adopción de esta declaración conjunta en el día de hoy, se elimina un detonante de crisis migratorias. Los Estados Unidos logran una migración legal, segura y ordenada desde Cuba. Se desestimula el tráfico de personas y otros delitos relacionados. La política de pies secos, pies mojados entró en vigor en 1995 debido a la llamada crisis de los balseros. Los cubanos que llegaban a pisar suelo estadounidense podían quedarse legalmente después de 1 año y 1 día en el país, mientras que los rescatados en el mar eran enviados a Cuba.
Curiosamente, los exiliados cubanos de Miami, los más anticastristas, son quienes más aplauden la supresión de esta ley firmada por Obama. Creo que es una muy buena idea que el gobierno estadounidense frene a los cubanos que quieran venir aquí, excepto si se trata de personas que han hecho algo contra Castro y están escapando del gobierno cubano. Pero toda esa gente que viene y pasa un año y un día y luego se vuelve a Cuba con el dinero que ha hecho aquí, a eso me opongo. Soy veterano de la invasión de Bahía de Cochinos. En La Habana las reacciones son contrastadas. Van desde la alegría hasta la frustración. El cubano quiere tener, no sé, un anhelo de vivir en otro país. Y esa es la única forma que ellos ven de salir de aquí, ilegalmente. Pero bueno, que no lo deben de quitar porque ellos se sacrifican y casi pierden su vida, muchos de ellos, para lograr el sueño que cada persona quiera. El miedo a no poder hacer realidad el sueño estadounidense ha disparado el número de inmigrantes cubanos. El año pasado llegaron a Estados Unidos 54.000, 14.000 más que en 2014. Decenas de miles más no llegan o se quedan a las puertas en México. Canal 23 y este es su programa Encuentro con Líderes apoya la causa Latinos Unidos por Haití. Unámonos por un fin solidario para ayudar a las víctimas del devastador huracán Matthew en Haití. Los esperamos. Estoy contento de reunirme hoy con vosotros en la que pasará a la historia como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. El tercer lunes de enero de cada año se celebra el natalicio de Martin Luther King Jr., el líder de los derechos civiles. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. El más famoso de sus discursos lo pronunció el 28 de agosto de 1963 ante 250.000 integrantes de la marcha en Washington. Al pie del monumento de Abraham Lincoln, el presidente que un siglo antes había abolido la esclavitud. El sueño de Martin Luther King aún es un reto que tiene mucho camino por recorrer, porque aún sigue persistiendo la brecha racial y las diferencias en la distribución de las riquezas. Que aunque veamos delante las dificultades de hoy y mañana, todavía tengo un sueño. Un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño. Que un día esta nación se pondrá en pie y vivirá el verdadero significado de su declaración de independencia. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas y que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño. Que un día, sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño. Que mis cuatro hijos vivirán
Un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño que un día, allá abajo, en Alabama, lugar de racistas despiadados, de gobernadores que nos humillan con sus palabras, un día, justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño, que todo valle será alzado, toda colina y montaña será bajada, lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que yo vuelvo al sur. Con esta fe seremos capaces de cortar de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, de ponernos en pie juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Este será el día en que todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado: tierra mía es a ti, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra donde mi padre murió, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera suene la libertad. Y si América va a ser una gran nación, esto tiene que llegar a ser verdad. Y así suene la libertad desde las prodigiosas cumbres de las colinas de New Hampshire. Suene la libertad desde las enormes montañas de Nueva York. Suene la libertad desde los elevados montes de Pensilvania. Suene la libertad desde las rocosas cubiertas de nieve de Colorado. Suene la libertad desde las curvas vertientes de California. Pero no solo esto, suene la libertad desde la montaña de piedra de Georgia. Suene la libertad desde el Monte Lookout de Tennessee. Suene la libertad desde cada colina y cada campo de Mississippi. Desde cada ladera, suene la libertad. Y cuando permitamos que suene la libertad, cuando la dejemos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en el que todos los hijos de Dios, blancos, negros, judíos, gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: al fin libres, gloria a Dios Todopoderoso, somos al fin libres. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas